Laprensa.mx presenta. Tal vez las novedades que hay, pues es de que la parte que estaba pendiente del pago de los cimientos por inundación ya se renovó el pago nuevamente y se espera pagar todo en el transcurso de aquí al mes de abril. Vimos la parte de la reglamentación del Consejo de Cuenca que se ha estado avanzando. Tuvimos reunión del Consejo de Cuenca ahora la semana pasada y se ha estado avanzando también en el trabajo de la reglamentación del Distrito de Riego 025. Ahí participamos como colaboradores. Vimos el tema de lo de un apoyito que hay por ahí pendiente de, a la gente que se logra en el temporal, que se le está buscando un apoyo económico pues, para solventar el gasto de la siembra. El tema de los transgénicos, que lamentablemente pues, se ha estado atorando, pero hay algo importante, a lo mejor vale la pena que lo resalte. El primer permiso para una prueba en el nivel de piloto, ¿cómo se llama? Prueba piloto, salió para Tamaulipas y se va a sembrar en la próxima semana. Ya pasamos pues por primera vez de la fase experimental a la fase piloto y estaremos sembrando algún lotecito por ahí en la semana entrante con maíz resistente a la aplicación de faena. ¿De cuánto fue la afectación por el ano? Mira, tuvimos registradas una resiembra de cerca de 140 mil hectáreas en la zona. ¿A nivel zona norte? Zona norte. ¿Y ya tienen algo encaminado de, respecto a que les puede llegar algún apoyo? ¿No? Sí, sí. Las empresas semilleras le dieron a algunos productores algún descuento en el precio de la semilla para la resiembra. Pero a través del gobierno del estado se está buscando un apoyo en efectivo directo al productor para que pueda también utilizarlo en reponer el gasto de la semilla que usó en la región. ¿Ese apoyo sería por hectárea o sería...? Va a ser un apoyo por hectárea, sí.